Checo Vallejo nuevamente con Roldán, inyecta Roldán, a ver qué hace. Se tira el piso, se la quita bien Canué. Ahora se los propios Jaime. Deja en el camino bien Jaime. Y son tres del boy. Se le pega arriba Jaime. ¡Gol! ¡Gol! Tiene justamente el hombre que recién se perdió el primero. Empieza a haber desaciertos en ese sector de la cancha entre los defensas y los medios de Brown, donde All Boys recién hizo la diferencia. Viene el centro, ahí está. ¡Gol! ¡Gol de All Boys! Java, la platea de Brown que está en aquel sector. La tiene mientras tanto Acevedo para All Boys. Hizo la personal, Grana pasó bien, linda jugada, el número 4 va a lanzar el centro, está el segundo del boy, viene Jaime y está... ¡Gol! ¡Gol! Plácido, amaga, engancha, centro al área, Butoni que va... Lucchetti que se quedaba, mira lo que hizo Lucchetti, mira lo que hizo Lucchetti, centro... ¡Gol! ¡Jaime! ¡Gol! A 1 en Paraná ante Atlético. Cuando todos coinciden, el problema no son todos. Y claro, hay que mirar para atrás y decir, algo estaré haciendo mal. Acá viene atacando otra vez el Boys y Pierre Giacomi, pero Giacomi está. Acelera, cruza muy bien, varón. Blanco la tiene, Blanco, va Ricardo Blanco, el remate. Herrera, quedó el rebote, le mando el gol. Todo el Boys sin duda. No solo por el resultado y por salir de la zona de descenso, sino también por ganar ante su gente, ¿no? Un puntapié inicial que puede ser importante para el equipo de Romero. Pasa para el tercero, la posibilidad de All Boys, el disparo Pedroso, se lo sacó a Dalcazón. Haciendo otra vez para buscar la pelota al Boys en el ataque, aquí se viene Acevedo. La viene metiendo para Jaime, se viene Jaime, va Jaime, le puede pegar, Jaime le pega al arco. ¡Oh! La respuesta, Doquedo, da rebote, se viene Salas, Salas el rebote. Y también en Paraná, la igualdad entre Chicago y Atlético Paraná 1-1. Avanza Jaime, avanza el Boys. Balón adentro, el disparo de Rivero. Uy, sus apariciones en él. Abre Blanco para Jaime. Se viene el 15, viene el centro al área. El arquero Perafán. Que esto no es para ti. Está muy bien. Así lo viene corriendo Sala, llegando Jaime. Va Jaime contra el fondo. Se viene otra vez el Boys levantando el centro. Jaime la metió, Ojeda, hasta el empate. Bueno, se molestaron. Partido presente en la radio. Ahora, con el partido empatado en los primeros instantes, lucha Mario Grana por allí. Hernán Grana, Mario era aquel que jugaba en el Morón. Atención que se viene el Albo, sale con el pie en Ricot. En juventud, y aquí se viene Blanco. Levanta ese balón, lo juega a zona izquierda. La posibilidad de All Boys. En el medio pide por allí Rivero. ¿Le llegará a él? No le llegó nunca, por eso se la queda. Que manejan bien el balón como Cángele, por lo tanto se pierde el equipo visitante. Atención, es que va Blanco, corre Julián Fernández para buscarla. Respecto al primero, sí, estaba por delante de la línea Hoyos. Sí, pero estaba Ponce saliendo por allí. Allí se viene Jaime, aquí la tiene Jaime. La viene metiendo Jaime, para Blanco, luchaba Blanco. Otra vez All Boys, atención. Pide Blanco, va el disparo, finalmente de Jaime. Se termina escapando contra el poste. Goles en 19 partidos. En una categoría que es difícil convertir. ¿Cuántos goles a favor tiene All Boys? Con este 26. Y 17. Canoé, atención con All Boys, 3 contra 3. A ver cómo la hacen esta, se viene Jaime, pasa García. Jaime mira el área, la tiró para Rivero. Buscaba Canoé. De los jugadores, hay que mantener el club y la gente que trabaja en el club, que no es jugador de fútbol, ¿no? Está corriendo Jaime, aquí se viene Jaime, va frente a tres, la hizo Bárbara, Jaime, sale Ojeda, va Jaime.
allí con los relatos de Leandro Zappone, los comentarios de Cascioli, con el Cabo Castro, en fin, con toda la banda, ¿no? Sí, señor, en el día del cumpleaños del Cabo Castro hoy. Mira vos, ¿qué se paga el Cabo? Digo, no soy como muchos. Y se viene García, va jugando con Jaime. Aquí la tiene Jaime. Sigue repartiendo el juego Jaime, allí la viene metiendo para Blanco. Ah, corriendo Blanco al piso para marcar Ortiz. Va despejando a la mitad de la cancha Fabro. Cángele. Juega para el costado. La mete para Vergara. Va contra la banda, se va la pelota. 31 años. Fue el segundo en este campeonato, es el máximo goleador de Chicago. Jaime. Corulo. Lo buscaban a Lesman. Le va quedando la pelota a Jaime, que descarga por aquel sector. La metió para Lesman. Moisés, que marca. ¿Le va a pegar Jaime? Sí, el 11. El disparo. ¡Alto! También la superioridad numérica, ¿no? Fecha 5, Primera B Nacional, la vivimos. En Teis Sport Play, partido exclusivo. Este en Floresta que tenemos a Arnold Boys y Juventud Unida, ganador. Juega por el costado, va para Ricardone. Ricardone, Cángele. La tiene Cángele. Va Franco Cángele, la suelta por el costado. Viene para Rolando Ricardone. Va Ricardone, pasa el ataque. Falta, marca el árbitro del lateral derecho, hoy de Boca Unidos. Chivilo. Levanta Vera. Toca Jaime, jugó para García. B Nacional en TIC para comentar el partido, para comentar de dónde nos están escuchando y lógicamente para sumarse a esta transmisión. Marca, va sacando Baroni. Recupera Jaime para el Boy, se la mete larga. Corre Julián Fernández, va Julián Fernández, llegará, sí, llega Julián Fernández. Siempre Villalba, peleador, el gladiador Villalba. Velázquez. El acróbata Velázquez que pierde y la contra de Albois. Dos contra tres. Dalcazón. Acaba Vergara. Viene marcando, viene sacando la pelota Gastón García. Este caso de Villalba. Balón adentro de Narese. Fascioli. La maneja Jaime. Juega atrás. Juega atrás Vivas. Vera. La juega a marcar, a meter Jaime. Esto es lo que sirve. El padre de Omar Labruna.